Juan Pablo Juanipa, gobernador electo del Estado Zulia. Hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan, decía don Pedro Colina. Y por eso vengo hoy aquí, al corazón del Zulia, a decirle al Zulia y a Venezuela cuáles son las verdades que han motivado nuestra coherente actuación frente a la situación que vive nuestra patria venezolana. El 15 de octubre se dieron unas elecciones regionales en toda Venezuela. Elecciones que fueron convocadas por el Consejo Nacional Electoral. Y conscientes todos de las dificultades, de los problemas, conscientes del ventajismo, conscientes de la intención del gobierno de torcer la voluntad del pueblo, tomamos la decisión de participar. Fuimos primero a unas primarias. En esas primarias, en alianza a diversos partidos políticos, acompañando a Juan Pablo Juanipa, ganamos las elecciones primarias y nos convertimos en el candidato de la Unidad Democrática a la gobernación del Estado Zulia. Hicimos todos los esfuerzos unitarios y nos fuimos a la elección del 15 de octubre. El 15 de octubre, enfrentados al ventajismo del PSV, al ventajismo del Consejo Nacional Electoral, del gobierno, de la Fuerza Armada Nacional, enfrentados al golpista Arias Cárdenas, que ya le había ganado elecciones a Omar Barbosa, a Pablo Pérez y a Manuel Rosales, Juan Pablo Juanipa le ganó esa elección a Francisco de Pedro, con el apoyo de todo el pueblo zuliano. Tres días después de esa elección, el 18 de octubre, fue cuando esa asamblea constituyente dictó un decreto constituyente según el cual los gobernadores tenían que ir a esa constituyente a juramentarse. Y nosotros dijimos, nos arrodillamos ante Dios, ante el pueblo y ante la Constitución, pero nunca nos arrodillaremos ante Maduro. Nunca nos arrodillaremos ante una constituyente que tiene como objetivo fundamental firmar el acta de defunción de la democracia venezolana. El 16 de julio, el pueblo del Zulia y de Venezuela, en una consulta popular nacional, decidió responder a tres preguntas. La primera pregunta era: ¿rechaza usted la Asamblea Constituyente? Y el pueblo de Venezuela dijo: ¡sí, rechazo a la Constituyente! Si los cinco candidatos a gobernador, convertidos en gobernador electo, reconocidos por el CNE, hubiéramos todos juntos tomado la decisión de no juramentarnos ante la constituyente, hubiéramos debilitado al gobierno de Maduro. Pero unos prefirieron los cargos antes de la responsabilidad con este país. No miremos el árbol, miremos el bosque y miremos la responsabilidad que tenemos con esta patria venezolana, que cada día se da cuenta que estamos en la instauración de una dictadura, y frente a la dictadura no puede haber actitudes blandengues, tiene que haber decisiones coherentes, decisiones auténticas, y eso es lo que hemos hecho. Hemos actuado en función de Venezuela. Hemos actuado por amor al Zulia y por amor a Venezuela.
y asumimos la responsabilidad de la coherencia, la responsabilidad de la gallardía, la responsabilidad de haber actuado con principios y no de haber sucumbido a esa constituyente. Nosotros hicimos lo que teníamos que hacer. Fuimos al Consejo Legislativo, enviamos una comunicación que fue recibida pero no respondida. Después de eso fuimos personalmente al Consejo Legislativo y fuimos recibidos con perdigones y bombas lacrimógenas. Y después de eso fuimos al Tribunal Contencioso Administrativo para exigir nuestra juramentación. Y después de eso interpusimos un recurso de nulidad de la decisión del Consejo Legislativo, que recientemente fue declarado inadmisible, y apelamos de esa decisión y vamos a seguir dando la pelea para que se reconozca la voluntad del pueblo del Zulia. Pero la verdad verdadera es que este gobierno quería imponernos esa constituyente para torcer la dignidad del pueblo de Venezuela. Y en el caso del Zulia, nos negamos a ir a esa constituyente. Y el gobierno necesitaba hacer una elección para lograr un gobernador que se arrodillara a la constituyente. Y los dos candidatos que participaron el 10 de diciembre estaban dispuestos a arrodillarse a la constituyente. Esa elección del 10 de diciembre nunca debió realizarse. Nunca debió irse a una elección para elegir un gobernador que ya había sido electo por el pueblo del Zulia. Nadie de la oposición debió participar en ese proceso. Debieron ser solidarios, debieron luchar por el Zulia, debieron ponerse los pantalones para defender la voluntad del pueblo. Y no irse como caimán en boca de caño, a ver cómo se siente un carguito, traicionando la voluntad del pueblo del Zulia. Así que nosotros hicimos lo que teníamos que hacer, hicimos lo correcto, hicimos lo coherente, y hoy por hoy tengo que decir que desconozco a ese señor que han elegido gobernador el 10 de diciembre porque no representa la voluntad del pueblo de Zulia. Este proceso electoral del 10 de diciembre instauraron la profundización del chantaje, y si la gente se acercaba a votar con el carnet de la patria y votaba abierto a los ojos de los funcionarios del PSV, le daban 10 tickets de estos, que son 500.000 bolívares, para obligar a la gente en medio del hambre a votar por el color rojo y apostar por la destrucción de la patria venezolana. Y por eso tenemos la necesidad todos de luchar por el cambio en Venezuela, pero hacerlo con coherencia. En la oposición venezolana hay dirigentes que se sientan y que hacen acuerdos políticos y electorales con el gobierno. Esa es una realidad. En la oposición venezolana hay dirigentes que dicen que hay que reconocer la Asamblea Nacional Constituyente, y eso sería el final de la democracia en Venezuela. La constituyente fue hecha con el único objetivo de acabar con la democracia en Venezuela, y eso no lo podemos permitir. Le decimos al pueblo del Zulia, al pueblo de Venezuela, que nunca, nunca jamás perdamos la esperanza y la ilusión de construir un futuro mejor. No nos entregamos a
nos declaramos en rebeldía pacífica y constitucional hasta lograr por la vía democrática sacar a Maduro y devolverle a Venezuela la democracia y la libertad.